know, bitch, be humble. Bitch, all up, bitch. Bitch, all up, bitch. Bitch, all up, bitch. Mindshift Productions. Prohibition. Bueno, manga de negros, como andan? Todo bien. Si bueno, me chupa un huevo que andan haciendo porque estoy escribiendo en mayúsculas, no tengo ni puta idea. Bueno negros, acá les traigo la parte 9 de esta negrada que tanto me piden y piden y piden, la concha suya. Dejen de pedir tantas cosas, que soy humano, no puedo escribir 4 teorías en una día, arre que sí puedo pero no me dan ganas de hacerlo. Bueno, dejando eso de lado, les dejo con la teoría y sin nada más que decir, adiós manga. No, eso era para el final, que comience esta negrada. Nadie va a comenzar. Primero suscríbanse, no sean putos y dejen su like. Ahora sí que comience esta mierda XD. Nah, mentira, quería preguntar si quieren que haga un salto en el tiempo hasta que llegue la graduación, que dicen ustedes deciden. Y bueno, ahora sin nada más que decir, que comience esta negrada. Parte 9 comienza. Después de que Hyuga nombró a todos, Naruto despertó a Hinata y esta, al ver que había dormido en las piernas de Van, estaba tan sonrojada que por poco y casi se desmaya nuevamente, haciendo que Naruto se ría por el comportamiento de la peli azul. Después de eso, las clases pasaron normalmente, de vez en cuando Hinata mirando a Naruto y este devolviéndole la mirada, haciendo que ésta se sonroje y mire para otro lado, haciendo que Naruto se divierta con esto hasta que llegó el receso y Naruto fue a comer donde un árbol que estaba lindo para comer y se fue solo para que nadie le molestara. Oye maldito estúpido, dame tu dinero así compro algo de comida y no me muero de hambre. Naruto miró al chico que le hablaba y no le respondió y siguió con sus cosas, haciendo enojar al chico. Contéstame maldito estúpido, ¿acaso quieres que te rompa las piernas?, preguntaba enojado, pero Naruto no le contestaba. Bien, tú lo pediste maldito, dijo el otro niño mientras le lanzaba una patada a la cara de Naruto. Todos los que estaban alrededor miraron como uno que era de unos grados más altos que ellos estaban con Van-kun y lo estaba molestando. Las chicas que estaban mirando esto estaban muy nerviosas porque aunque él hubiera derrotado a Sasuke, el chico que tenía enfrente era de grados más altos que ellos y tal vez ya tenga el nivel para ser un genin. Todos estaban por decirle algo al chico para que dejara de molestar a Van-san, pero de la nada vieron como este estaba levantando su pie y estaba listo para darle una patada a Van, que estaba mirando a otro lado, y rápidamente fueron a correr para detenerlo, pero no iban a llegar. Todos vieron con miedo como el pie del gordo que molestaba a Van estaba a punto de golpearle en la cabeza, pero todos quedaron con la boca abierta al ver como Van lo paraba con una sola mano mientras que se termina de comer lo que tenía en la otra mano y se acomodaba la máscara que se había subido un poco para poder comer. Naruto se paró mientras que miraba con sus ojos rojos al gordito, haciendo que este se asuste y con una sonrisa malvada, nunca más intentes atacarme porque si no terminarás muerto maldito estúpido, dijo Goku. Ah no, para este no es Goku XD, dijo Naruto en un susurro que hizo asustar al gordo que pensaba que era mudo. Se supone que eres mudo, ¿cómo es que puedes? No pudo decir más ya que recibió un puñetazo que lo mandó a volar contra unos árboles partiéndole un par de huesos. Todos quedaron en shock por la fuerza de Van. Los que estaban cerca del chico que fue lanzado con la fuerza de un ninja de nivel alto estaba ahora mismo con los brazos doblado e inconsciente. Eso le pasa por molestar a Van-kun, que no estaba haciendo nada para molestar a nadie, dijo Hinata algo enojada, haciendo que todos la miren raro. Hyuga, que estaba afuera viendo a sus estudiantes, no se había dado cuenta de la pequeña pelea hasta que vio como muchos estaban reunidos alrededor de algo y este fue a ver si estaba todo bien. Hyuga, al llegar donde estaban todos reunidos, se quedó en shock por lo que estaba viendo. Uno de sus estudiantes de grados mayores estaba con muchos huesos rotos y sangraba por la boca. Maldición, todos entren a sus aulas, el receso ya terminó, dijo Hyuga, sin querer que nadie viera cómo estaba el pobre chico ya que les daría algo de miedo. Menuda estupidez, se supone que vamos a ser ninja y vamos a matar para que intentar ocultar unos huesos rotos y un poco de sangre, pensaba Naruto mientras que se iba al salón sin darle más importancia a lo que pasó. e ignorando las miradas que le estaban dando todos. Naruto solo se fijó en una sola persona, que era Sasuke, que lo estaba mirando con desprecio y miedo, y a su lado Naruko, que le estaba tomando la mano, haciendo que Naruto se enoje un poco, pero dejó de lado eso y se fue con Hinata, que estaba esperando en la puerta para entrar junto a él. Naruko estaba viendo a Van, que la miró a ella y Sasuke, pero después se fue adentro de la academia con Hinata. La verdad sentía algo raro en ese chico, algo que solo sintió una vez, que era cuando estaba con Naruto, pero no pudo pensar más en eso porque Sasuke la empezó a tironear para que vayan adentro, ya que si no iban a ser regañados por los profesores, aunque no tendrían por qué regañar a un Uchiha de élite, eran los pensamientos de Sasuke. Después de esos, las clases siguieron normal con un pequeño regaño a Van, que hizo a Sasuke reírse de él, pero luego este se asustó y se orinó en los pantalones, cuando Van intentó hacerle lo mismo que hizo con el chico mayor, y las clases tuvieron que ser terminadas un poco antes para que no pasara a mayores, ya que, aunque Sasuke se hubiera hecho encima, no paró de molestar a Van y este, a los ojos de todos, estaba a punto de matarlo. Naruto, después de que terminaran las clases, decidió acompañar a Hinata hasta su casa por alguna razón. Estando cerca de ella sentía una calidez que sentía con Naruko, pero esta era un poco diferente pero igual de fuerte. Hinata, que estaba sonrojada con solo estar sentada al lado de Van, casi se desmayaba al estar tan cerca de este, ya que estaban caminando muy juntos. Para mala suerte de Naruto, o mejor dicho buena suerte, cuando llegaron a la mansión Hyuga, el padre de la peli azul estaba afuera esperándola, ya que un pajarito le había dicho que la noche anterior un chico había traído a su hija y eso no le gustaba nada. Así que ese es el mocoso que está todo el día cerca de mi hija, tal vez le tenga que enseñar unas buenas lesiones para que no se acerque más a mi hija. Un Hyuga no puede estar con cualquiera y menos si es mi hija, pensaba mientras sonreía con maldad. Hinata, que estaba tan concentrada en Van, no pudo darse cuenta que afuera de la mansión estaba su padre esperándola, hasta que fue demasiado tarde y ya estaban a menos de 3 metros de su padre. Otosan, ¿qué haces aquí afuera?, preguntó nerviosa Hinata. Oh, nada hija, solo que alguien me dijo que un chico cualquiera estaba cerca de mi hija y la verdad yo no les creía y tuve que verlo por mis propios ojos para saber que era verdad lo que me decían. Ahora ven aquí niño, dijo serio, haciendo que Hinata se asuste, ya que su padre era muy cruel con ella a veces. Que te dije sobre que no te juntes con cualquier persona, ya sabes lo que te pasó hace años, dijo, haciendo que Hinata miraba al suelo al recordar que casi la secuestran. Oye niño, dime tu nombre y qué quieres con mi hija, y más te vale que respondas bien porque si no terminarás 3 metros bajo tierra, dijo Hiashi, que miraba con sus ojos blancos al chico que no le hablaba. Así que no me vas a hablar entonces, te tendré que enseñar un par de lecciones, dijo el líder Hyuga, listo para darle unas que otras lecciones al pequeño sobre responder a sus mayores cuando estos le hablan, pero antes de que levantara su mano, fue detenida por la mano de su hija, haciendo que este se sorprenda ya que nunca había sentido tanta fuerza en su hija. Padre, espera por favor, él no te puede responder, dijo Hinata con una voz seria y con sus ojos fríos mirando a su padre, haciendo que este se sorprenda y traje un poco de saliva. ¿Por qué dices que no me puede responder?, dijo Hiashi mirando a su hija ahora sin miedo como hace unos segundos. Es porque él es mudo y solo te puede responder escribiendo, dijo Hinata, haciendo que su padre mire al chico que parecía estar buscando algo entre sus ropas hasta que lo encontró en uno de sus muchos bolsillos. Los dos Hyuga se quedaron viendo al chico que se puso a escribir a una gran velocidad y en cuestión de segundos había terminado, girando su libreta y pasándosela a Hiashi. Mucho gusto señor Hiashi-sama, es un placer conocer a un ninja tan grande y genial como ustedes. La razón de que estoy acompañando a su hija estos días es porque ella es la única que me habla de todos los de mi salón y bueno, como ella es buena conmigo decidí que la acompañaría desde ahora para que no le pasara nada, ya que siempre la veía que se iba sola y muchos la molestaban por sus lindos ojos. Y cuando la acompañó puedo defenderla de esos estúpidos y que no arruinen el apellido Hyuga diciendo que son todos basura. Ya se había leído esto en voz alta y la primera parte donde decía que era un gran ninja e increíble lo hicieron sonreír y después al enterarse de que molestaban a su hija lo hicieron enfadar. Hinata, que había escuchado lo que había dicho Van de ella, se había sonrojada ya que a él le parecía linda, eso hizo que se cayera de espaldas al suelo con sus ojos girando y un sonrojo que era rojo intenso. Hiashi miró a Naruto y le sonrió. Muchas gracias por proteger a mi hija de esos estúpidos que siempre molestan a los Hyugas más chicos, ya que piensan que por ser más pequeño pueden abusar de nosotros y siempre terminan muertos por estúpidos, dijo, riendo, haciendo que Naruto asintiera con su cabeza. Bueno, por ahora te dejaré ir tranquilo, pero pronto quiero ver si tienes la suficiente fuerza como para proteger a mi hija, dijo Hiashi, haciendo que Naruto vuelva a asentir. Bien, te devuelvo esto y espero que vengas otros días, así puedo probar tu fuerza, dijo el Hyuga, mientras agarraba a su hija y se iba dentro de la casa. Naruto, que estaba guardando su libreta, no pudo notar cómo Yashi lo estaba mirando con su Byakugan, y sonrió al ver que el chico que estaba acompañando a su hija era el hijo que fue odiado por sus amigos y que este intentó adoptarlo por todos los medios, pero no lo dejaron ya que decía que no podía tener un poder así para un solo clan, y no pudo hacer más nada solo que ayudarlo con algunas cosas, ya que si Minato se enteraba que estaba ayudando a su hijo, que supuestamente era el que iba a intentar hacer desaparecer su clan, o mejor hacerlo desaparecer a él. Parece que estoy de suerte, al fin voy a poder ayudar al pequeño dejando que se junte con mi hija y poder tener una razón para ayudarlo y que no le puedan decir nada, pensaba Yashi mientras desactivaba sus ojos. Naruto Uzumaki, espero y aún no estés roto por todo lo que pasaste y puedas seguir por el buen camino y no como hice yo, que fui por el erróneo, recordando cómo no hizo nada para intentar liberar a los de la rama secundaria del sello del pájaro y hasta lo usó un par de veces, pero eso ya no importaba, ahora tenía que ayudar a su hija para que pudiera estar con él y que éste sienta confianza con el clan Hyuga y poder hacer que Minato se arrepienta de haber tirado a su hijo a las calles. Naruto, que guardó su libreta, miró a Yashi y esté recordando algunas cosas que decían que los modales hacía que las personas tuvieran más oportunidades de conseguir cosas, así que le dio una reverencia a Yashi y este hizo lo mismo. Hasta luego, dijo Yashi. Hasta luego, Naruto, dijo Yashi en un susurro que Naruto no pudo escuchar ya que se había ido. Naruto Uzumaki, haciendo una reverencia, preguntó a Akemi mientras que reía haciendo que Naruto se sonroja, oye, es para caerle bien a ese viejo y que no me aleje de Hinata, ya que la verdad sería aburrido si ella no está al lado mío hablando y haciendo sus cosas raras, que tanto me divierten, dijo Naruto enojado con Akemi. O yo creo que la razón de que quieres caerle bien a su padre es por otra razón, tal vez te gusta, dijo Akemi mirando con una sonrisa a Naruto que estaba en su espacio mental haciendo que se vuelva a sonrojar. ¿Por qué no dejas de decir tonterías?, le dijo enojado. Bueno, está bien, es verdad, como es que te puede gustar esa chica, parece ciega y además creo que ya tiene novia, por lo que pude ver estaba muy acaramelada con el chico perro, dijo Akemi haciéndose la tonta mirando para otro lado, pero de reojo podía ver cómo Naruto abría la boca en shock. ¡Qué imposible! ¿Cómo, cuándo y por qué con el perro estúpido? Y además, no le digas ciega, dijo enojado, es imposible que esté con el perro estúpido ese, estás mintiendo, dijo Naruto enojado, entonces si no te gusta, ¿por qué te pusiste así de enojado cuando te dije que estaba acaramelada con el chico perro? ¿Eso quiere decir que de verdad te gusta?, preguntó haciendo que Naruto se sonroja al darse cuenta que había caído en la trampa de ella. Igual yo sabía que iba a pasar esto en algún momento, dijo Akemi sonriendo haciendo que Naruto se confunda. ¿Pero qué quieres decir con eso, Akemi-chan?, preguntó Naruto sin entender, haciendo que esta recordara que este no sabía lo que ella sabía, pero no podía decirlo ya que terminaría haciendo que Naruto tuviera una falla con sus poderes si se enteraba de quién era la Hyuga. No, nada, Naruto-kun, después te digo eso, porque no mejor intentas entrenar con tus poderes y así poder utilizarlos en un futuro, dijo, haciendo que Naruto asienta, aunque todavía quería saber sobre lo que ella estaba hablando, pero se fue de su espacio mental ya que había llegado donde siempre entrenaba. Akemi vio como su rubio desapareció. No puedo decirle que ella es una de las chicas porque si no su mandamiento terminaría haciendo que él explote, pensaba suspirando. Ella es igual, solo que más tímida que su anterior, hace mucho que no la veía, pero qué raro, que en vez de tener el pelo plateado volvió como azul. Bueno, no importa, será mejor que descanse ya que la verdad estuve muy aburrida, a dormir, dijo Akemi mientras se dormía. Fin parte 9. Bueno, manga de negros, aquí está la parte 9 de Naruto, la reencarnación de Van. La verdad no se me vienen ideas para esta teoría, manga de negros, ayúdenme tirando ideas de lo que pudiera pasar en el futuro, ya que si no ayudan yo no sé qué quieran ustedes, ya que solo piden que suba más capítulos pero no ayudan a la historia. Bueno, yo solo quería decirles eso y sin nada más que decir, nos vemos en próximos capítulos, manga de negros, adiós.